Seguridad en la mira. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Empezamos a transitar los dos meses característicos más calientes del año. Además se viene la cumbre del G20 con las primeras figuras internacionales de la política. Un dispositivo de seguridad especial en la ciudad de Buenos Aires. Pero también, ¿qué pasa con el narcotráfico? ¿Qué pasa con el terrorismo? ¿Cuál es la política oficial hacia los inmigrantes? De estos temas con estos temas nos vamos a sentar a hablar con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Pero además, el control de la calle, las protestas sociales, las protestas piqueteras, el enfrentamiento con la policía, se viene la reforma del Código Penal. El control de la calle, otra vez, es un tema de debate en la Argentina y aquí lo vamos a debatir en a dos voces, por supuesto, porque ya está el diputado Lipovetsky, el diputado del Caño, eh, Eduardo Cáceres, también diputado nacional, y está por llegar Daniel Menéndez. Y la economía, por supuesto, no podemos dejar de hablar de la economía. ¿Cómo es esto? Hay que pasar el verano y después las cosas van a mejorar. Bueno, nos va a ayudar a analizar un poco la realidad de lo que ocurre en este país. Como siempre, Guillermo Oliveto. Con todos estos temas y de esta forma, con Marcelo tomándose unas merecidas mini vacaciones, empezamos a dos voces y por supuesto con Marina Biuso, que nos acompaña con todos los, como todos los miércoles. ¿Qué tal, Edgar? Y sí, vamos a tener que hablar, ¿eh? vamos a hablar de economía también y de lo que en algún momento fueron los grandes triunfos de Cambiemos. ¿eh? Vamos a estar hablando de lo que pasa con el consumo, de lo que pasa en el negocio automotriz. Y también lo que pasa en el negocio inmobiliario. En algún momento dos grandes señales de que se había reactivado la economía, hoy en plena caída estrepitosa. Y si presentamos a Marina, lo tenemos que presentar también a Sergio Farela. Hola, Sergio. Sí, así es, Edgar, porque hoy eh, va a haber novedades. Vamos a hablar de tres temas, concretamente... Me... Messi en la mira, bueno, es un caso que vamos a contar investigado por lavado de dinero. Y además, hoy en el juicio por la ruta del dinero K, todos contra Leonardo Fariña. Lázaro Báez, los demás acusados. Y un tercer tema que también nos llama la interrogante. ¿Lago Marcino, espía? Otra vez nueva prueba en el caso Nisman que te contamos esta noche en A Dos Voces. Precisamente así empieza el programa. Han llegado a un acuerdo para que la final de la Copa Libertadores de América se dispute sin la presencia de público digital. Yo estoy listo para continuar si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena. Establecer una suma mínima de 5.000 pesos, pagadero en dos veces. La noticia de último momento tiene que ver con el bono de 5 mil pesos que el gobierno se comprometió a lograr, que lo paguen los empresarios privados en noviembre y en enero, es decir, dos partes de 2.500 pesos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento mientras vos mirás a dos voces? Empezaron a intercambiar. Eh, los borradores, ¿qué es esto? El borrador que tiene el Gobierno Nacional, el Ministro Sique, el Secretario de Trabajo, Triaca, sobre cómo sería el pago para el sector privado, un bono de hasta mil pesos. En este momento, una copia del borrador la tienen los empresarios, las cámaras empresarias más importantes que están negociando. Eh, no nos olvidemos que la UIA está en contra de esto, porque dice que no todos lo pueden pagar. Y también los tienen, eh, este borrador, los principales dirigentes de la CGT. La CGT se reúne mañana, precisamente a la tarde, y el gobierno tiene que tener definido esto. Vos me preguntás por los estatales y los jubilados van por cuerdas separadas. Este decreto sería para los trabajadores privados. Y atención porque esto es importante porque se decidió esta noche que va a ser para los que están... Fuera y dentro de convenio, para todos los que forman parte de la actividad privada en la Argentina, lo que están viendo es cómo lo pagan los empresarios privados, si hay algún tipo de financiamiento del Estado para que nadie quede afuera de este bono. Esta es la información de último momento. Entonces, ya están los borradores en manos de los empresarios y los sindicalistas. Veremos qué es lo que pasa, eh, porque es una carrera contra el reloj. Más allá de la búsqueda de un acuerdo, hay miles de trabajadores. Este, que quieren saber qué va a pasar con este bono de fin de año y de comienzo de año. ¿Por qué? Porque hay gremios que tienen. A ver. Entre comillas, la suerte de poder negociar un aumento salarial de, por el año de 40%, un poquito más. La inflación va a ser superior a esto, pero hay otros gremios que están muy por debajo de esto y les viene bien este bono de hasta, es importante aclararlo, hasta 5.000 mil pesos. Bueno, de esto nos vamos a ocupar a lo largo de toda la noche, pero es la información de último momento. Ahora sí, nos vamos, vení, acompáñame, nos vamos con la ministra de Seguridad, Patricia Burri. Hola, ministra, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Le, le voy a sacar el tema de entrada. ¿Se podía, así ya se lo saca encima usted también, ¿se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí. Eh. Vamos a tener el G20, Imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor, al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales eh, y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no? Eh, y además... Eh, eh, sinceramente estamos preparados, hace dos años y ocho meses que estamos trabajando para bajar la violencia en el fútbol. Hemos controlado 6 controlado millones de personas, hemos controlado 900 partidos con el programa Tribuna Segura, con todos los distritos, eh, y hemos bajado sustancialmente eh, la violencia en el fútbol. Y tenemos 4.000 personas que no pueden entrar a las canchas y hoy sacamos una nueva resolución que todo aquel que en los traslados eh, genera actos de violencia no va a poder entrar a ninguna cancha, porque no vamos a acompañar más con la policía, como se hace. Eh, esto lo estamos trabajando con los distritos, porque es un tema distrital. No vamos a acompañar más con la policía a los violentos que van en los, en los micros. Así que cada vez estamos restringiendo más y permitiendo que, que vayan los socios, las familias y no los violentos en la cancha. Eh, ministra, ya vamos a volver sobre este tema de, sí. de la seguridad en la, en la cancha. Entonces, ¿esto fue un problema de un capricho de Angelici y de Donofrio, que no quisieron ceder entradas a los visitantes? No, el tema es que ellos eh, eh, permanentemente, no solamente ellos, sino todos los presidentes de los clubes, dicen, no nos dan garantías de seguridad y por eso no queremos visitantes. Bueno, les dimos garantías de seguridad. Eh, quizás... Fue unos días antes, pero nadie sabía que iban a llegar River y Boca a, a la final. Entonces, no, no se podía prever antes algo que no estaba en la agenda de nadie. Entonces, se prevé en el momento en que sale... Eh, es un partido internacional. Están diciendo que... Eh, sí, está Putin en un horario para que lo puedan ver en Europa. Está en un horario para que lo puedan ver en Europa. Putin dicen ahora que quiere venir. Así que... La verdad es que. Digamos, lo único que le falta a ustedes, que venga Putin. <laughs> no, para no, ver... no, no tenemos problema. Eh, la verdad es que estamos, estamos totalmente preparados. Pero bueno, así lo decidieron, eh, lo, lo lamentamos, pero eh, bueno, son los, finalmente son los dueños de casa, ¿no? Para cerrar este tema, porque le voy a trasladar la pregunta que me trasladaron amigos o sea, a mí también. Me dice, pero che, ¿cómo puede ser que Macri eh, no los consultó antes? y se largó con esto. No tiene, por qué consultarlos. Angelis, ¿no? no tiene por qué consultarlos. Él planteó, me preguntó a mí, como ministra de Seguridad, Patricia, ¿estamos, estamos preparados para, para esto? ¿Puedes hablarlo con la ciudad? Y yo le dije que, que sí, que estamos preparados. Y él transmitió lo macro: estamos preparados para que, de acuerdo a lo que es el reglamento de la Libertadores, que dice que se pueden llevar entre 4.000 y 5.000 eh, hinchas del visitante, ¿Estamos preparados? Y dije sí. Y él habla del país. Tuvimos los Juegos Olímpicos. Ayudamos a la ciudad. Salió excelente. La verdad que felicitar a Larreta por cómo fueron los Juegos y todo el equipo de la ciudad. Eh, tenemos el G20. Ya vamos por 55 reuniones de G20. ¿eh? Porque tenemos la última, pero ya pasamos 55 reuniones en todo el país. En Bariloche, en Mendoza, en Córdoba, en, en Rosario. Nunca un problema. Acá en la Ciudad de Buenos Aires varias, Mar de Plata. Así que la verdad es que hemos hecho una gimnasia muy importante en grandes eventos, algo que es una característica eh, nueva en la Argentina, trabajar con grandes eventos. Así que estamos, hemos tenido a Obama, hemos tenido a Merkel, hemos tenido a Netanyahu, hemos tenido... Eh, la verdad que... Nos sentimos totalmente preparados. Y este partido. Ni hablar. ¿Cómo, eh, antes de meternos en cómo hacer lo que ustedes pueda contar de la seguridad del G-20, en este para los que van a ir a la cancha el sábado, eh, a, a la cancha de Boca, y aquellos que vienen a la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo va a ser el operativo? ¿Las fuerzas federales se van a ocupar de una parte, eh, las la policía de la ciudad de otra? Nosotros lo que vamos a, a garantizar, junto con la ciudad, pero la ciudad va a estar sobre todo en el operativo de la cancha, nosotros vamos a garantizar. Que el mundo vea que, que la Argentina puede hacer un partido sin que todas las mafias que hay alrededor de estos juegos o que intentan entrar y que se ven en, en, en cómo prepotean a la gente con los autos, en los micros, y que llegan y que prepotean a los autos. Todo eso que tiene que ver con la mafia, nos vamos a ocupar nosotros. Eh, y la ciudad de Buenos Aires, junto con el programa Tribuna Segura, que también es del Ministerio de Seguridad de la Nación, con los, eh, los sistemas de admisión de las personas que no pueden entrar a la cancha, se van a ocupar del predio de la cancha y de, y de la admisión de las personas. Eh, con relación es muy sí. importante esto, vamos a porque acá la gente no compre entradas falsas porque no van a poder sí. entrar, van a pagar plata al cohete. Las entradas tienen que ser legales, entonces no compren entradas falsas. En, vamos a intentar que toda la zona esté limpia, que no haya... ¿Qué quiere decir limpia? Bueno, que no haya extorsiones, que no, no rompan autos, que no le, les cobren 500 pesos por estacionar un auto. Vamos a garantizar realmente que haya un ámbito de de trabajo eh, bien, bien armado. ¿Y qué va a pasar con los micros? Que los que vivimos en el conurbano, estamos acostumbrados a ver por las autopistas los micros que llegan del conurbano. Nos vamos a, a controlar la... todos. Y el que, el que venga, digamos, violento, se queda, no entra. Entra inmediatamente a la lista de admisión y no entra. ¿Y se va a pedir documentos? ¿Se van a revisar mochilas? Todo el mundo con documentos. Bien. Todo el mundo con documentos y aconsejamos que la gente no vaya con bien. mochilas, porque va a demorar más la entrada. Eh, ministra, la, la llevo al tema de la seguridad del G-20, porque todos dicen: bueno, los eh, Putin, eh, Trump, que va a venir además que por un día, eh, Merkel, eh, el francés, bueno, ellos van a estar bien. El problema va a ser fuera, digamos, de ese círculo de seguridad, por las protestas callejeras que acompañan al G-20. En todos lados, digamos, porque sería injusto cargarlo solamente con los que protestan acá, porque el G20, por donde va, genera... Cuando van los jefes de Estado... ¿no? Bueno, nosotros no tenemos ningún problema en que haya gente que esté en contra del, de la reunión del G20, que se exprese, que haga una marcha. Eh, tomaremos contacto con las organizaciones que están preparando esta marcha en su debido momento, como para organizar pautas concretas de, de esta marcha. Eh, y la garantía principal y primera es que sea en paz y no haya violencia, que no vuelva a pasar lo que ha pasado en algunos últimos acontecimientos, cuando quemaron un local de gendarmería, después de una marcha de la CGT, cuando hubo pedradas en el Congreso. Eh, nosotros vamos a garantizar tranquilidad y seguridad eh, y quienes vayan a manifestarse tienen que garantizar paz. Ese es el acuerdo que vamos a, a plantear como eh, y, y que bueno que todos los medios que quieran tomar la marcha puedan escuchar eh, si quieren poner un escenario no tenemos ningún problema estamos digamos de acuerdo en ayudar a la organización de una marcha eh, pero siempre y cuando la contrapartida sea sin violencia eh, digamos a ver Ojalá que pase así. Sería una excepción porque vio lo que es el G20 cuando no van ha los afectados. Ha, ¿no? ha habido muchos lugares donde no ha habido violencia. Ah. ¿no? En, en último en Hamburgo sí, pero en China, en varios lugares no bueno. hubo. En Australia fueron bastante más calmas. Así que pretendemos eh, hacerla eh, con, con tranquilidad y bueno y también eh, vamos a, a poner ciertas condiciones muy estrictas. Eh, que tienen que ver con que justamente no aparezcan en el medio de una marcha, como han aparecido en, las, en la última marcha del Congreso, elementos que fueron llevados a la marcha, ¿no? es decir, como casi molotops y bombas, es, todo eso no se va a permitir. Eh, una más de este tema del G-20, ¿va a haber control de las fronteras en general? Porque cuando sí. pasan estas cosas, estamos, los activistas del G-20 se trasladan de país en país. Estamos mandando un, un equipo de la subsecretaría de Fronteras junto con, con Migraciones. Eh, a todas las fronteras, digamos, porque a ver, aeropuerto de Seiza, cual, cualquier aeropuerto controlado tiene su sistema de migraciones y las personas pueden sí. entrar o no, si tienen o no captura, hay un sistema... Pero nosotros tenemos una frontera que en muchos lados se cruza una calle y está en Brasil o en Argentina, Paraguay o en Argentina, Bolivia o en Argentina. En consecuencia, en esas fronteras vamos a mandar nuestro equipo de la Subsecretaría de Fronteras. Que va a tener, eh, junto con migraciones, especiales controles eh, por personas que puedan entrar, digamos, vinculadas al, narco, al, perdón, al narcotráfico, al terrorismo o a cualquier tipo de persona que tengan prohibida su entrada al país. Eh, a propósito de las fronteras, eh, la llevo, antes de hablar de la reforma del Código Penal, al tema de los inmigrantes, ¿no? Eh, que tanta polémica ha desatado. Hoy hubo un fallo, inclusive polémico. Polémico digo porque una grieta en la Corte Suprema de Justicia, un ciudadano uruguayo que fue expulsado del país, no de este gobierno, durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2007. Eh, ah, expulsaban gente. Lo expulsaban. No, pare, porque parece que hubiera empezado ahora la expulsión de gente. Hubo ¿eh? una, una presentación, una apelación ante la Cámara. Eh, la Cámara este, lo ratificó y la Corte Suprema... Por tres votos contra dos, El, los dos fueron de Rosencratz y Hayton de Nolasco. Eh, ¿Qué es lo que dijo la Corte? Fue hecha la presentación a destiempo, no fue conforme a tiempo y forma, por lo tanto eh, estuvo bien expulsado. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes con los inmigrantes? Bueno, nosotros ya hemos, hemos planteado que lo, que lo que tenemos es un decreto que prohíbe a las personas que tengan antecedentes penales entrar a la Argentina. Eh, ahora en el Código Penal hay una serie de nuevas medidas que antes estaban en los códigos, eh, sobre todo digamos, en el de migraciones. Fundamentalmente, acá hay dos elementos centrales que nosotros queremos plantear y que en la lo... próxima reforma. En la reforma del Código Penal. Sí. Dos temas fundamentales. La primera es que muchísimos, muchísimas personas que entran al país entran mediante mafias. Por ejemplo, la, en, en los chinos, muchos chinos entran pagando 20 mil dólares. A los propios chinos. A los propios chinos. Y después los aprietan acá y les, cobra, les quieren cobrar 50 mil dólares para mantener el supermercado. Bueno, esas mafias van a llegar a tener hasta 20 años de condena. Y si lo que quieren hacer es entrar a chicos o explotar chicos y demás, las condenas van a ser muy fuertes. Muy fuerte. Es decir, que hay toda una estrategia de desarme. Las personas que vienen tienen que venir sin antecedentes y tienen que ser eh, personas que vengan por propia voluntad y sin pagar a nadie. No hay que pagar para entrar a la Argentina. ¿Mm? Este es el primer tema. El segundo tema que se incorpora al Código Penal es que aquella persona que fue, como en este caso que usted cuenta, extrañada, echada de la Argentina, por, por cumplir la mitad de la condena e irse o por cumplir su condena, eh, y trata de reingresar, ahí va a tener una condena mayor. Es decir, no, no se puede violar esa ley, esa norma. Esos son las, la, los elementos fundamentales que están en la reforma del Código Penal. Porque la oposición, cuando critica la política del gobierno eh, con los inmigrantes, en otras palabras, pero más o menos esto, lo que dice es como que hay casa de brujas de este gobierno hacia los inmigrantes. No, acá lo que hay es eh, protección a, a, a los ciudadanos argentinos e inmigrantes que viven en la Argentina. Es decir, eh, si, si el, que, el que quiere venir viene a trabajar, a estudiar, a desarrollarse, no hay ningún problema. Si el que, el que viene con antecedentes viene a delinquir a la Argentina, hay problemas. Acá y en cualquier otra parte del mundo. Digamos, no, es, no, no somos los únicos. Entonces, nos parece que es importante... Esto, esto mismo pasa con los argentinos con antecedentes que quieren entrar a Bolivia. Entonces, eh, lo, que estamos, lo que estamos planteando es que las puertas están abiertas para todas las personas, como dice el preámbulo de nuestra Constitución, que, que vienen a, a... que son personas de bien, no personas que... Por ejemplo, un tema que estamos discutiendo con, con Colombia. Colombia borra todos los antecedentes de las personas que han tenido antecedentes. Entonces, puede venir el máximo narcotraficante de Colombia, que cumplió X cantidad de años de narcotráfico en Colombia, y una vez que viene a Argentina, nosotros no sabemos que, que tuvo esos antecedentes. Son temas que se están discutiendo con los países justamente para poder tener eh, información sobre... ¿Qué antecedentes pueden tener las personas que vienen a Argentina? Eh, hablando de, de los narcotraficantes, usted vio que Carrió sigue insistiendo en connivencia ¿no? entre fuerzas policiales, fuerzas de seguridad con los narcotraficantes, que es como que muestra el operativo, pero que sigue el negocio. Mire, yo creo que lo que se está haciendo en la Argentina no se hizo nunca. Hemos decomisado más de 400 toneladas de estupefacientes. Hoy estaba leyendo el juicio al Chapo Guzmán. Es por 155 toneladas de 1989 al 2014. Al... Entonces, nosotros en dos años y ocho meses decomisamos 400 toneladas de droga. 400 toneladas que se si hubieran dispersado hubieran llegado a millones de bocas de expendio. Aumentamos 77%. Los operativos. Es decir, que tenemos la con menos fuerza, porque tenemos 20.000 policías federales menos eh, y casi 2.000 gendarmes menos, por un tema de que ahora, ahora los estamos formando nueve meses y no cuatro como heredamos. Eh, aumentamos 77% de los operativos. Hemos detenido 50.000 personas por droga en la Argentina en estos dos años y ocho meses y hemos hecho 50.000 operativos, sin contar lo que hicieron las fuerzas provinciales. Nunca se peleó tanto como, en, como con el narcotráfico. ¿Y por qué sigue siendo atractiva la Argentina para el narcotraficante? Porque tenemos todos países fronterizos, no todos, pero tenemos a Paraguay con problemas de siembra de, de marihuana, a Bolivia. Con áreas sembradas de coca y a Perú con áreas sembradas de coca y ambos con producción de, de cocaína que intenta pasar, digamos, nosotros recibimos, acá intenta entrar el 20% de lo que se produce, una parte de Chile y el 80% a Brasil. Es decir, que si hay un país productor, lo primero que va a tratar de hacer es sacar su, su producción a, hacia, los, hacia los países con los que tiene una frontera. Nosotros tenemos. Una frontera muy amplia y una cantidad de lugares en los que se, se, se intenta pasar. Pero en los últimos dos años y ocho meses no hemos tenido en ningún informe de la Unión Europea ningún informe de que ha salido droga de la Argentina a Europa. Y hemos tenido informes eh, en las Naciones Unidas de los éxitos y avances que ha tenido la Argentina en, en la lucha contra el narcotráfico. Eh, ministra. Eh la meto en otro tema y es el cuestionamiento que hace la oposición del respaldo que ustedes, a su vez, le dan a miembros de la Fuerza de Seguridad que han sido protagonistas de hechos eh, de enfrentamientos con delincuentes donde han muerto. Por ejemplo, el caso de Chocobar, eh, el respaldo que le han dado, usted recibió a la gente Céspedes y al gendarme Narvay que mataron a delincuentes si y fueron absueltos. ¿Sí? ¿Te habrá escuchado la oposición que dice: No, el gobierno lo que hace es proteger la mano dura o Mire, incentivar la mano dura? En primer lugar. Cada vez que un, un policía o un gendarme tiene un enfrentamiento, se presenta una cantidad de grupos inmediatamente sin conocer lo que pasó, en contra del policía o del gendarme. La Correpi, el CELS, la Defensoría General de la Nación, un organismo de todos los argentinos, yo le voy a pedir a los diputados que saquen la Defensoría General de la Nación de la ley de víctimas, eh, generando una situación de realmente increíble. Inmediatamente se presentan. El agente Céspedes, para contarle, fue absuelta el viernes por un tribunal oral. Y el gendarme Narváez fue absuelto el viernes por un tribunal oral. El gendarme Narváez estuvo un año y tres meses preso en la, en la cárcel, en la unidad 9 de La Plata. Y al agente Narváez, esto fue el 27 de agosto del 2017. Y lo voy a agarrar al fiscal estuvo en la causa. Pues ¿sabe lo que le dijo el fiscal a Narváez? Le dijo, el 27 de agosto del 2017 fueron 26 días después de lo de Maldonado. ¿Mm? ¿Sabe lo que le dijo? Dijo, ah, no, vos ya estás perdido, sos gendarme, estamos con el tema Maldonado, date por perdido. Así, ¿Ah, un año y tres meses preso en la cárcel, salió absuelto, por suerte, tres jueces del Tribunal Oral de, de la provincia de Buenos Aires. La gente Céspedes estaba trabajando en un supermercado chino, entró, entraron dos motochorros, le metieron la pistola en la cabeza al, al chico de la, una familia china que estaba de cajero, entraba una persona, entraba un, un muchacho que estaba vendiendo cosas, eh, estaba trayendo productos al supermercado, le metieron la pistola. Sale la gente Céspedes, le da la voz de alto cinco o seis veces, testigos, todo, eh, y tira y muere uno de los, de los delincuentes, el otro se escapa. Después, a los tres o cuatro días, lo agarran en otro hecho, al otro. La gente céspedes estuvo dos años, dos años eh, con proceso, todos estos mismos organismos le pidieron reclusión, reclusión perpetua. Digamos, el fiscal le pidió cuatro años. El Tribunal Oral la absolvió. En ambos casos, ¿qué, qué es lo que pasa? Hay un principio básico, que es, ¿qué estaba haciendo el, 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 el policía? ¿Estaba actuando, se le ocurrió, iba por la calle y se le ocurrió sacar la pistola y matar a alguien? ¿O estaba defendiendo al, a los ciudadanos que en ese momento estaban atacados por alguien? Actuó en cumplimiento de su deber. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es saliendo del mundo del revés. El mundo del revés es que a los victimarios los convertían en víctimas y a las víctimas o a los agentes de seguridad en victimarios. El caso Chocobar parece el más emblemático, ¿no? El caso Chocobar va a ver cómo o va a juicios, salir, eh. y porque el caso Chocobar es clarísimo. Una persona eh, casi muerta, todos pensaban que estaba muerto, con 99 puñaladas, hay que dar 99 puñaladas, ¿no? Hay que dar 99 pulianadas. 99 pulianadas, sangrando. No se murió, no, porque no sé, porque eh, gracias al equipo médico que lo atendió y a la fortaleza, seguramente, de, de, de la persona. Eh, siguió un a un delincuente eh, que además eh, estuvo en un momento con otras personas amenazándolas. Siguió al delincuente, tiró. Tiró abajo y ahora se comprobó con la pericia de la Policía Federal, tiró al piso, la, la, la bala rebotó y eh, entró en el delincuente y luego de varios días murió. ¿Qué estaba haciendo Chocobar? Estaba, estaba jorobando en un boliche, quería matar a alguien, le gustó sacar el arma. No, estaba paseando, se podía haber hecho el tonto, mirar para el otro lado, irse y dejar las cosas así. Decidió actuar. ¿Cómo como qué? Como policía. Actuó como policía contra una persona que, que estaba prácticamente asesinando a otra. Y por eso se lo condena. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cambiando el paradigma de que la policía, cuando actúa, está mal y cuando no actúa, está mal. Entonces. Eh, este cambio de paradigma es lo que nos permite que hoy las fuerzas de seguridad tengan mucho más confianza en salir a defender a la gente, por eso están bajando los homicidios, por eso estamos aumentando la lucha contra el narcotráfico, porque se genera una situación en la que dicen los políticos no se lavan las manos y nos dejan, cuando nos pasa algo, nos dejan solos y no les importa nada lo que nosotros eh, vivimos en la calle que terminamos. Teniendo, digamos, en estos casos, si no hubiéramos nosotros actuado como actuamos y hubiéramos defendido eh, el, el, la buena acción de, de policías, hubieran terminado seguramente, no sé, presos de por vida. Eh, hablando de todo esto, porque usted tuvo a su cargo también, la, la, si no me equivoco, las fuerzas policiales de la ciudad en su, en su momento, no, antes de que se reorganizara todo. ¿Por qué no podemos solucionar el, el tema de la delincuencia callejera? A ver, el que vive o los que vimos en el conurbano dice: Ojo, que la, lo que nos pasa a nosotros es peor que lo que pasa en la 9 de julio. Pero digo, la ciudad de Buenos Aires, que es un espejo de lo que pasa, o la viriera de lo que pasa en el país, tiene enormes problemas de seguridad. ¿Por qué no se pueden solucionar? Bueno, a ver, eh, se están solucionando. Hoy en día, nosotros hemos logrado algo inédito en la Argentina, que es una calificación a para las estadísticas criminales del país. Cuando llegamos no había ninguna estadística y están todas las estadísticas a la baja. Homicidios a la baja, robos a la baja, hurtos a la baja, eh, en todo el país. Entonces, eh, sin duda que hay mucho por hacer todavía, hay mucha violencia, hay que organizarse más, pero creo que... En, en este sentido, en, en, los, en los puntos estratégicos, creo que ahora la, la ciudad va a tener una estrategia mucho más de saturación, como es la 9 de julio. Hoy conversaba con, con el equipo de seguridad de la ciudad eh, para, para poder tener mayor protección. Pero en todo el país están bajando los índices delictuales. Eh, inclusive, creo que... Haber bajado el 23% en dos años los homicidios es realmente una, una cifra muy, muy importante. Por supuesto que después está el caso, está el caso y entonces estadística, la estadística en seguridad es algo frío en relación al caso. Pero yo creo que la sociedad sabe que este es un equipo de seguridad con el presidente a la cabeza, absolutamente comprometido con... Eh, ayudar a, a la sociedad y hemos, gracias a, a, las, a las cámaras, hemos cambiado muchas leyes. Hoy tenemos técnicas especiales de investigación, tenemos flagrancia. Eh, vamos a cambiar el código penal, la, eh, tenemos digamos, control cortar... de precursores químicos, tenemos un montón de leyes que hoy nos permiten hacer un trabajo mucho mejor del que hacíamos. A ver, va a ayudar si se corta la connivencia, ¿no? Entre eh, algunos policías, porque es injusto poner a todo, y los delincuentes. Sí, porque ahora en la 9 de julio el gobierno de la ciudad va, ayuda, va a poner ¿va a un ayuda, civil a que controle a los policías. Va a ayudar la ¿va la 9 de julio? si se corta la connivencia en todo. Porque a ver, nosotros podemos hoy tener autoridad porque no tenemos connivencia. Pero. Eh, si un gobierno le dice a, a la policía, usted no tiene que ser corrupto, pero se roba todo el país, también el ejemplo vale, ¿no? Como en, como en, como en cualquier cosa, como en, como en la vida. Entonces, eh, nosotros hoy tenemos la autoridad moral eh, y la autoridad política para eh, tener los mejores progr programas de integridad que ha, que ha habido. Nosotros en este momento, en el Ministerio de Seguridad... Tenemos 200.000 declaraciones juradas de bienes. Cuando llegamos había 3.600. Tenemos la declaración jurada de bienes de todos y cada uno de los miembros de la Fuerza de Seguridad. Tenemos el 99% de las declaraciones juradas de bienes de los miembros de seguridad. Y los que no la presentan se van. Y las controlamos y les hacemos auditoría. Hacemos auditorías de procedimientos. Hacemos auditorías de si, y sobre todo en las áreas problemáticas, digamos, más difíciles, como son las de investigación de drogas, hacemos auditorías y control de estupefacientes en las fuerzas, hacemos controles psicológicos, hemos, hemos montado un sistema de control de las fuerzas de seguridad como no existía. Por primera vez existe una dirección de investigaciones internas y de integridad en el Ministerio, no solamente en la... En las fuerzas policiales. Esto el gobierno anterior no había hecho nada. Seguía solamente la fuerza controlada por sí misma. Cosa que está bien, pero que necesita también el control de eh, direcciones ministeriales que son muy estrictas con las conductas desviadas o las conductas que no son adecuadas o ilegales de miembros de las fuerzas. Eh, ministra, Como también sí. de funcionarios, ¿no? porque hay que poner miembros de la fuerza. Acá acá son varios. Es, digamos, son los jueces, los fiscales, los miembros de la fuerza y la política. Todo con la misma regla. Y eso es lo importante también. La quiero llevar de vuelta a la reforma del Código Penal. ¿Ustedes a través de esa reforma quieren buscarle una solución a las protestas callejeras? Bueno, por lo menos a ciertas cosas que han pasado, que nosotros creemos que no, que no han tenido solución legal. Por ejemplo, le voy a contar. Cuando fue eh, la famosa pedrada de toneladas de piedras contra, contra la policía, una fue el 16 de diciembre y el otro el 18, eh, hubo muchas personas que no fueron, no fueron condenadas. ¿Por qué? Porque en el código dice, el que tira la piedra, pero si no se sabe a quién le pegó la piedra, no se la condena. ¿No? por más que enfrente usted tuviera 112 policías heridos. Como no hay una relación entre el que tira la piedra y a quién le pegó, quedan libres. Bueno, ahora la reforma del Código Penal no dice que no. Si yo tiro una piedra contra un funcionario policial, no importa si le pegué al que al primero, al segundo o al tercero. El, el solo hecho de, de tirar esa piedra con el, el, la intención de romperle la cabeza a un policía tiene una condena. Entonces, es más lógico, porque en, un, en una situación en la que hay una masividad, en la que uno no puede, digamos, milimétricamente saber esa piedra que tiró a uno, a quién le pegó, entonces eso dice autor desconocido, no. Eso es una locura. Entonces, esas cosas se están corrigiendo. El tema del corte del transporte público, que también es algo que a la gente le, le, le genera muchos, mucha pérdida de plata, a muchos comercios que pierden plata, mucha gente que. Entonces, a ver, la protesta es constitucional en Argentina. Ahora, cuando. Esa protesta se convierte en violencia, cuando esa protesta se convierte en cortes de calle, cuando se convierte en corte de, de ómnibus o en cortes de puentes en el interior del país, ya pasa a otra, a otra situación. Eh, y eso va a estar, está todo regulado en algo que el gobierno va a mandar al Parlamento y el Parlamento discutirá. Esa era la pregunta que le quería hacer. Me imagino que no va a ser fácil para ustedes, para el gobierno sacar esto, porque. Eh, por los cuestionamientos que va a hacer el kirchnerismo, la izquierda, esperes cuando... que terminó. Me mm. imagino usted porque va a tener que ir a exponer, quedando enfrentada con el kirchnerismo, la izquierda no, pero, cuestionando eso. Eh, eh, yo esto. me acuerdo que nosotros, yo siendo presidenta de la comisión de legislación penal, eh, el último año de la gestión estábamos casi llegando a un acuerdo. Recuerdo que la, la vicepresidenta de la comisión, Diana Conti, sobre protestas callejeras. Así que eh, si recordamos esos proyectos. Eh, y vemos lo que se está planteando ahora y las cosas que han pasado, creo que nos podemos poner de acuerdo. Por otro lado, eh, veremos, veremos qué mayoría va a votar este, este código. Este código tiene cosas enormemente importantes contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra la trata, contra las asociaciones ilícitas del fútbol, contra todo lo que es la violencia en el fútbol. Eh, Amerita leerlo bien y trabajarlo porque tiene novedades muy importantes respecto a los delitos de la actualidad. Eh, ministra, eh, tradicionalmente eh, diciembre es un mes caliente, en este caso la crisis económica, sumado con los problemas por la inflación, por el problema de aumento de precios, más el G20 ha hecho que en noviembre se sume a diciembre. ¿Cómo están preparados ustedes para enfrentar estos dos meses? En primer lugar, desde que asumimos el gobierno, ningún diciembre fue caliente. Fue caliente porque hizo calor, nada más, pero no tuvimos ni protestas ni problemas. Eh, nosotros esperamos también que en este diciembre haya eh, tranquilidad y hay canales institucionales. Ustedes van a dialogar con orga eh, organizaciones sociales, piqueteras, sí, con la izquierda. El Ministerio de Desarrollo Social dialoga siempre. Nosotros tenemos una, una, una sola condición que es. Que, que no haya violencia. Ya lo vivimos hace dos meses se intentó por WhatsApp organizado eh, generar ciertos eh, ciertas tomas de supermercados. No lo pudieron hacer. Y ahí funcionó no solamente el Ministerio Nacional, sino que funcionaron todos los ministerios del país, porque hubo intentos de toma en, en Comodoro Rivadavia, en el Chaco, en Mendoza, eh, y, y, y en todos se pudo eh, primero entender que eso estaba organizado porque además si yo digo voy a hacer algo dentro de cinco días no evidentemente eh, no es algo espontáneo y, y bueno se pudo nosotros hicimos las denuncias y todas toda, toda la, el Consejo de Seguridad Interior del país donde que reúne a todos los ministros eh, todos en contacto pudimos impedir que eso pase yo espero responsabilidad de parte de, de los de los dirigentes. ¿Va a haber diálogos? Eh, sí, desarrollo social va, va a dialogar. Lo focaliza en ahí y, usted, después, ¿no? y después hay, hay, eh, hay canales. Están las intendencias, las provincias y la nación. Hay canales para, para dialogar y para llegar a acuerdos. Así que, no, nosotros para el G20 vamos a, a dialogar porque queremos que que el que tenga una posición, como le dije, contraria al G20 se pueda expresar, pero que también el, el, el país, que es anfitrión de esta reunión inédita en la historia argentina, pueda, digamos, mostrar eh, una imagen de convivencia y de paz. Eh, eh, dejé para el final el tema eh, de una frase suya que se arrepintió, ¿no? Más allá de que usted dijo que no, fue, no se publicó toda la frase cuando dijo que Quiere tener armas en la Argentina y tenga armas? Yo creo en la libertad y, y creo que en la Argentina el concepto de la libertad es un concepto poco frecuente de entender. Eh, lo que yo dije es: si alguien quiere tener, en la Argentina hay libertad para tener. Pero eso es lo mismo que si yo digo. Alguien quiere tener un auto, hay libertad para que lo tenga. Ahora, después hay restricciones. Una persona menor de 16 años no puede manejar, una persona que no tiene registro no puede manejar, una persona que le sacaron el registro por algo no lo puede hacer, eh, hay que hacerlo a determinada velocidad, hay que hacerlo. Entonces, esto es lo mismo. Digamos, para, para tener un, un arma hay una cantidad muy importante de restricciones y hay un organismo que es el ANMAC. Y después yo dije. Pienso yo que es mejor que la gente no ande armada. Yo creo en que Bueno, tenemos el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que significa sí, que la gente esté Pero armada. pero el, lo de Estados Unidos es otra cosa, es una concepción sobre que no hay que darle el monopolio de la fuerza al Estado porque el Estado se puede volver en contra de la gente es eh, una, una concepción, digamos, eh, totalmente diferente. No es un tema de seguridad, es un tema constitucional, es la segunda enmienda de la Constitución. Ellos dicen, si le damos el monopolio, el día de mañana el Estado se hace totalitario y quién pelea contra el Estado. Eh, entonces, tienen una concepción distinta. Después, tienen problemas de, de seguridad eh, y, y locos que salen y matan gente. Por eso yo prefiero, y lo dije en la frase siguiente, que la gente no ande armada. Ahora, conceptualmente, en nuestro país hay reglas que permiten a la gente tener tenencia o portación. Nadie hasta ahora sacó este organismo. Es decir, no es que a mí me critican ahora, el gobierno anterior no sacó el ANMAC o el RENAR, no, al revés. Digamos, lo usaron bastante corruptamente. ¿Mm? Nadie lo sacó, nadie dijo prohibámoslo, saquémoslo. Eh, hasta ahora ningún gobierno. Entonces, eh, lo que yo dije es una cosa que existe en nuestro país desde hace mucho tiempo. Que yo prefiero que la gente, como ministra de Seguridad, mi recomendación es que la gente no ande armada. Yo lo dije, me lo cortaron. Bueno, son la regla de juego de, del recorte. ¿Qué va a hacer? Ministra, gracias por Te haber ruego. estado. ¿Se, ¿Se está reconciliando el gobierno como ya, no? Está todo como más tranquilo, ¿no? La verdad que no, no estoy en esa área. Sí. Así que no no sé, mañana... Si le pregunto... Su no, no, con, con no. Morano. Pero la verdad que est est estamos tan ocupados con las cosas que estamos haciendo que eh, es bueno que no haya una huelga general. Eso me parece un paso importante para la Argentina, eh, que sí va a ser por 36 horas y que se pueda dialogar y que estén sentados en una mesa. Eso está bueno. Gracias, ministra. Gracias. Bueno, Marina, nos metemos con las protestas callejeras. Sí, Edgardo, nos metemos con esto para hablar un poquito de la sensación de lo que pasa en la calle, sobre todo cuando crece el conflicto social. Y vamos a repasar un poco cuáles fueron los números de este año y del año pasado. Mirá lo que pasa en este punto: ¿eh? la cantidad de piquetes en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de la evolución anual a nivel nacional. Entre enero y octubre hubo un total de 4.927 piquetes. El año pasado habían sido menos, hasta octubre habían sido 4.197 piquetes. La tendencia es que este año van a ser muchos más que los del año pasado. Hablemos de la ciudad de Buenos Aires. Mirá. Todavía a nivel nacional, esto que mostrábamos ¿eh? en cada mes y cuáles fueron los meses más calientes. Ahí tenés en la ciudad de Buenos Aires. Entre enero y octubre ya hubo más de 900 piquetes. Son más o menos 60 por mes. Después fluctuaron entre 80 y 120 y el récord fue el mes de septiembre, que representa entre 3 y 4 piquetes por día. Los protagonistas de los piquetes, ¿quiénes son? En primer lugar, organizaciones sociales con 112 cortes, trabajadores estatales en segundo lugar con 104 cortes, las fuerzas político-partidarias con 75, trabajadores privados con 64, desocupados y cesanteados, 56 cortes, grupos de vecinos autoconvocados, 42 y otros actores, 20 cortes. No es demasiado sorpresa cuáles son los distritos con mayor cantidad de cortes. La ciudad de Buenos Aires, por supuesto, y Buenos Aires representan el 38% en el último mes. Muy bien, y ya estamos con Daniel Menéndez, con Nicolás del Caño, estamos con Eduardo Cáceres y con Daniel Lipovetsky para eh, charlar de este tema y debatir. Eh, Menéndez, eh, la protesta callejera está vinculada exclusivamente con una situación social muy dura como la que vimos nosotros, se mezcla también lo político. Mira, a mí primero hay que plantear que efectivamente los piquetes son un problema. Digamos, nadie niega que la situación en la ciudad de Buenos Aires, yo soy eh, transito por la ciudad, es un problema la cantidad de, de muchas veces de, de reclamos que existen. Ahora bien, el problema es desde el Estado cómo resolverlo. El primero hay que reconocer que hay una crisis social enorme. Digamos, ¿no? En Chivilcoy, hace días, 647 trabajadores están, de una fábrica de calzado están por perder su, su puesto de trabajo. La caída en la producción industrial es la más profunda desde hace 15 años. El consumo de combustible cayó eh, a, a niveles inéditos en la actividad. Entonces, estamos involucrados en una crisis social. Eso, sin duda, va a traer... Problemas, reclamo, como decía eh, la periodista, reclamo de vecinos, reclamo de trabajadores que han sido despedidos, reclamo de organizaciones sociales. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con diálogo, estableciendo desde los funcionarios esquema de diálogo que vayan resolviendo los conflictos. Lo que dijo la ministra de Seguridad no tiene, no, no tiene ningún sentido, o sea, pretender resolver. Esto reclamo a través de endurecimiento de penas o de la fuerza represiva es un error, no es el camino, el camino es el diálogo. Y el otro camino es la desidia de los funcionarios. Acá hay una cultura del servidor público, es que si el problema no se le presenta de manera nítida, no se resuelve. Yo, vos seguramente serás vecino en el conurbano. Eh, yo vivo en Flores, en el Bajo Flores. Si alguien hay un problema en un semáforo, uno presenta notas, reclama. Hasta que haya vecinos que no cortan una arteria, el problema no se resuelve. Entonces, acá hay un problema cultural de los funcionarios que no sirven a los problemas que tiene la sociedad, hay una crisis política profunda y el diálogo es el que tiene que resolver el problema, no el endurecimiento de, las, de los códigos, de las leyes, la represión. Eso es, digamos, casi una zaraza electoral para pretender de manera mágica resolver problemas que son complejos y que tienen un, sin duda, eh, anclaje económico y social y una resolución que tiene una complejidad donde la política tiene que intervenir, no las leyes, la policía, el endurecimiento de las... Eh, Le lo lo vamos penas. a escuchar a los cuatro y después yo voy a hacer solo un moderador para que ustedes intercambien. Eh, Lipovesky, ¿es una zaraza o eh, es posible el diálogo o, o, o solamente la mano dura? No, yo creo... Son los dos temas, yo creo que hay que... No, el diálogo es posible, nosotros siempre tenemos vocación de diálogo, Daniel lo sabe. Como líderes de una de las organizaciones y, y tienen muy buen diálogo, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social. Así que me parece que, que, que siempre hay que dialogar. Incluso yo creo, yo creo que lo ideal es que cuando hay una protesta, en realidad la protesta debería ser comunicada, acordada antes, tendría que dejar un, un espacio para que pueda circular la gente, porque se conjugan los dos derechos. El derecho a protestar, constitucional, lo dijo recién la ministra Burrich, pero también el derecho a circular a gente que tiene que llegar a su, a su trabajo o a hacer sus actividades. Me parece que es uno de los ejes y el diálogo es la manera de resolver eso. Ahora, después yo creo que hay ciertas cuestiones que eh, hay que evitarlas. Por ejemplo, el eh, cortar un, un, servicio, un servicio público, por ejemplo, el Metrobús. Entonces, en esos casos, quizá hay que regularlo para que no se pueda hacer más. Porque por más que haya diálogo, cuando ese diálogo no sirve y viene una organización y corta el Metrobús a pesar de que el gobierno le pidió que no lo haga, me parece que eso puede configurar un delito que lo, lo tiremos en el Congreso. Yo creo que son temas que ameritan un cambio. No coincido con Daniel en cuanto que... Eh, los piquetes son solamente vinculados con la situación social, porque si fuera así, no te hubiéramos tenido el número del 2017, que fue un año mucho mejor que este desde el punto de vista económico, y, y recién es que mostraban los números. Un una difícil. cantidad enorme Daniel, de piquetes, porque hay muchos piquetes que también tienen un objetivo social. político. Después hay otros que, por supuesto, son válidos, como los, los vecinos, un 9% de vecinos, seguramente muchos vecinos que reclaman por problemas cuestión. Claro, porque los vecinos tienen hay un estatus mayor que los desocupados, pero hay otras, los despedidos, hay de tu otras mirada. cuestiones que tienen que ver con objetivos políticos y que es donde, de alguna manera, eh, hay que, el diálogo es para resolver esas cuestiones eh, y no un piquete. Lo escuchamos a Del Caño de acá y Casi, después dialoga entre ustedes. Del Caño, los partidos de izquierda son los malos de la película, pero le, por, ¿por qué le hago la pregunta? Porque cuando uno habla con el gobierno, le dicen, nosotros nos sentamos a hablar con las organizaciones sociales y es más fácil aunque por ahí no nos ponemos de acuerdo. Con la izquierda es muy difícil dialogar. Mira, me parece que... Esto que está haciendo el gobierno ahora es un manotazo de abogado de un gobierno que viene perdiendo el apoyo inclusive entre los sectores que, que lo votaron, ¿no? porque si vos tenés este, muchos de los referentes de Cambiemos, iban a los programas de televisión el año pasado diciendo que los jubilados no iban a perder poder adquisitivo. ¿No? Y ahora van a perder como 20% con respecto a la inflación. Entonces, ahí hubo un recorte brutal. La ministra decía, no tuvimos protesta en diciembre. No, el año pasado hubo una gran protesta, una gran movilización, por eso tuvieron que retirar la reforma laboral contra esa reforma previsional que le robó a los jubilados. Yo creo que esta campaña, por ejemplo, recuerdan ustedes los piquetes de las patronales agrarias ahí no escuché a ninguno de los que ahora están en el gobierno hablar de las terribles consecuencias que eso generó por ejemplo amenazaban con desabastecimiento no ahora los trabajadores ocupados y desocupados que le niegan siquiera el derecho de tener un trabajo un salario cuando salen a protestar, producto de la terrible inflación, de los tarifazos brutales que ahora con este presupuesto 2019 se van a ver redoblados, eh, cuando eh, sufre todas estas consecuencias el pueblo trabajador, ahí sí, una campaña, no, los piquetes, las movilizaciones. Entonces, digo, no es que eh, a los trabajadores o a, o a los vecinos este, que le cortan la luz, etcétera, le gusta hacer piquetes. No, hay una, una. En la Argentina hay una fuerte tradición de movilización popular y ante este brutal ataque que se está haciendo de la mano del Fondo Monetario Internacional, que digo, es un pacto eh, que a espaldas del pueblo que hizo cambiemos, el PJ que le está votando las leyes, porque nadie votó a Cristín Lagarde. ¿no? Parece que tenemos el virreinato del FMI. Entonces, yo creo que acá hay que ver eso. Y aparte, nadie dice eh, por qué no están hablando de, de, de la fuga de capitales. Mira, en el mes de mayo nada más se fugaron 6.200 millones de dólares, equivalente a dos presupuestos universitarios anuales. Bueno, ahí no se dice nada, ahí eh, no hay código penal. ¿No? Entonces, se hace para criminalizar la protesta y los sectores que están Cáceres, si ya este brutal ajuste del parte de cambiemos. No creo que no se está discutiendo acá plan de gobierno ni se está discutiendo una ideología. Acá simplemente se discute si el Estado es responsable de que un ciudadano normal pueda transitar sin que nadie le impida el normal, eh, digamos, el, la normal circulación por, un, por una sociedad. Digamos que cuando uno entiende que el Estado es responsable la de muchas sociedad... Cosas, es. ¿No? no, no, no digo, pero a ver, También. una persona garantizar trabajo, que garantizar se le para un en de un derechos. piquete es una ambulancia que no llega a tiempo, es una persona que por ahí deja de perder un trabajo, una entrevista de trabajo, una posibilidad. Y estas son las cuestiones de fondo que tenemos que discutir y como sociedad ver si aspiramos a tener los consensos necesarios en los lugares donde se ejerce la democracia, que es en el Congreso, para ver, como decía la ministra recién, que ya hace tiempo que se viene, eh, digamos, eh, leyendo y analizando este proyecto. Y creo yo, por otro lado, que las sociedades maduran y con el tiempo empiezan a dar énfasis en cuestiones que siempre han estado bien, que siempre han estado eh, correctas en analizarlas de un modo dentro del sentido común, porque cuando se discutió que esto estaba bien. Incluso está en el Código Penal. En el Código Penal ya está legislado, lo que se está discutiendo ahora es simplemente agravar la pena. Pero esto ya se sabe que está mal porque está legislado. De Me esa escucha, manera. Pero ¿por qué, bueno, qué a los que fugaron que partís, millones, a los que fugaron no estamos millones? Estamos hablando del plan, qué? ¿No, no, ¿qué plan económico. Porque estamos en el plan económico vamos a tener una gran diferencia, de gran diferencia. A los que ustedes premiaron perspectiva política los que, que fugaz... tenés vos a la no, no, que tenemos no, no. Ustedes nosotros. hicieron el blanqueo Cuando ustedes para que los evasores. los nosotros una que son los grandes que están en su gobierno. No, tienen dinero. Estamos hablando del plan el Estado puede proteger la persona normal, No, la protesta, la persona normal la 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 protesta Cortan si le quitas el pan de la boca a, a la familia trabajadora, a los niños, el 50% de los niños, antes de esta crisis, el 50% para, de los qué? niños en la Argentina para, es ¿por pobre. ¿por si vos Pero le quitás el pan de, de la de boca un no un a problema. Problema. E no los niños, es inevitable la prohibida. Pro 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 a no los no jubilados, yo me quito acá. No estamos hablando de la prohibida. No abren los cuatro a la B. Es que no estamos prohibiendo la prohibida. Yo quisiera poner algo sobre la mesa. Que hay una situación difícil en relación al tránsito es evidente, porque hay un escenario complejo socialmente. Entonces, así como la gente tiene derecho a transitar, las consecuencias de que haya situaciones donde haya reclamos a diario... ¿A vos te es parece eso hay, correcto? ¿A vos te parece que gente pierde el trabajo? No, ¿que pero gente una el cosa Entonces, es que tengamos un problema que tenemos un, 20 un problema de, aumento de hace salarial? muchísimo tiempo a la Argentina y otra cosa es que le hagamos pagar el plato a otra hablar, persona. Yo te escuché hablar compungido pues eh, por, por el problema de tránsito. Ahora, déjame plantearte otra mirada. Porque si no, nos quedamos con, con okay. tu problema. Estamos discutiendo los cortes de calle. Por eso, pero el problema es que vos tenés una mirada muy, digamos, eh, no, ingenua la, del la problema. Me parece que estamos acá la gente de un día Daniel. para el otro va y se manifiesta porque tiene ganas. Acá hay un problema social y ¿Sí? eh, profundo. Entonces, ¿Sí? no ustedes tienen que atender ese problema. Si acá hay trabajadores que pierden 20% respecto de la inflación, hay trabajadores que viven suspensiones a diario en su puesto de trabajo, hay despidos, hay una crisis laboral de tamaña magnitud, hay hambre en los barrios en la provincia de Buenos Aires y en los grandes conurbanos. Ese cuadro social, naturalmente la gente se va a expresar porque sabes que la gente no está acostumbrada a ir para atrás y quedarse en su casa sin llevar un plato que comer y sin perder y perdiendo el trabajo sí, y vos. sin expresar los reclamos. Entonces, se tiene que hacer de manera eh, clara esos reclamos. Ahora no podemos plantear Ingenuamente, el problema de tránsito es cindido del cuadro social que vimos. Entonces, el Estado tiene derecho a garantizar la sí. circulación y tiene derecho a que haya trabajo. Tiene derecho a que todos podamos poner un plato de comida en nuestros hogares. Tienen derecho a que los chicos puedan ir con sus zapatillas a la escuela. Tiene derecho a que los maestros ganen bien. Tiene derecho a que los trabajadores puedan tener un salario acorde a la inflación. Y si eso a no ver, está, es natural Lipovese, que haya sí, reclamos. Así eh, escuchamos a, ver, a los cuatro. Los reclamos son naturales, Daniel. Son naturales. Eh, bueno, explícaselo, son explícaselo no, no, que eh, a quien te deja tu eh, derecha. Eduardo no dijo una cosa distinta. Los reclamos son naturales ahora y es válido que sea, está en la constitución y tradicionalmente el argentino, acá todos coincidimos, ha sido es una sociedad muy movilizada, y gracias a eso se han logrado muchas cosas, la lucha muy contra distinto la dictadura, un montón de cuestiones. Eso nadie lo puede discutir ahora. No, no es sujetar esa protesta a un problema de tránsito. Hay un problema que no, es, no tiene que ver con, solamente con el tránsito, como algo, con un concepto que uno imagina, el tránsito son los autos andando. No, el tránsito implica mucha gente que se moviliza, eso, muchos trabajadores que van a sus, van a sus uh, trabajos... que Pero pierden sabe, el sabe, Yo te propongo si no algo. Llega. Yo te Hay propongo un de algo. En lugar de resolver qué? el tránsito, es la ¿por qué diferencia? no resolvés que los trabajadores no, ah, dale, ganen a corto de los niveles de inflación? a mí, no, pará. por qué? Vos hablaste, dejá hablar a mí. Vos ya hablaste, ahora hablar a mí. Dale, dale. ¿Ok? Bueno. Entonces... ¿Cuál es la diferencia que vos haces una protesta válida, válida desde el concepto que vos lo planteás, hay organizaciones que lo pensarán así? ¿Cuál es la diferencia de hacer una protesta dejando un espacio para que la gente pueda hacer su trabajo? ¿Te puedo eso responder? es lo que hay que hacer, esa es la clave. Responder? Esa es la clave, Tienes que dejar un de los espacio para circular. que se dan. No podés cortar el metrobus, no podés cortarte. Déjame terminar, Daniel, porque si no hablamos solo. Me estás preguntando, un, no. Me estás preguntando, Déjame terminar. Entonces, la realidad es esta. Si hay protestas, que se deje un espacio para que la gente pueda circular, para que la ciudad pueda funcionar, porque si no, es imposible, es, es la lucha del pobre contra el otro pobre y no puede ser. Entonces, en definitiva, lo que hay que hacer es resolver una situación donde, bueno, hay gente que protesta. Válidamente, uno protestará porque lo despidieron, otro protestará porque no le gusta un semáforo, como planteaste vos, o pide un semáforo, pero eso no, no quita que le quites el derecho a otra persona que pueda llegar a su trabajo, que pueda llegar a, a llevar a sus chicos a la escuela. Un montón de cuestiones. No estamos planteando otra cosa, no estamos ni diciendo que no tiene que haber protestas sociales, sino ordenar un poco para que vivamos en una sociedad mejor del funcionamiento yo, de la que tenemos. Yo te propongo, sí. esto, te propongo esto, que me parece que resuelve mucho más acabadamente el problema. ¿Por qué en lugar de resolver y de discutir el problema del tránsito no discutimos el problema de la falta de trabajo? ¿No discutimos el problema del hambre en los barrios? ¿No discutimos el problema del salario de los maestros? ¿No discutimos el problema de que la actividad en la industria está cayendo un 15%? ¿Por qué no discutimos que para alguien que quiere invertir es mucho mejor poner en la timba financiera la plata que abrir una empresa? ¿Por qué no discutimos que el combustible está dolarizado y que ha caído la, el consumo a niveles que hace años no se veía? ¿Por qué no discutimos que el tarifazo hace que cierren los comercios? Si discutimos todo eso, en definitiva, ¿por qué no discutimos el plan económico que hace que se fuguen eh, y que se beneficie a quienes tienen la guita en los bancos y no al que quiere laburar? Si y discutimos discuta. eso, sí, tenemos, seguramente el problema de tránsito. ¿por qué seguramente el problema de tránsito. Déjame hablar porque la sí. una voz a mí. Es ¿Me verdad, interrumpí dale. vos. Bueno, entonces. ¿Por qué no discutimos eso? Que seguramente hará que la 9 de julio se pueda transitar con mucha más fluidez. Si hay trabajo, si los pibes tienen para comer, si los comercios pueden vender, si el que tiene una pyme puede producir, si el país funciona normalmente y no está la avaricia de ustedes que lo único no, no. que quieren es... No. No te permito, la plata, no, no, bueno, no, pero es que es un permito? plan económico. Acá, no, no, para. Para. Lo no, escucha, no te eh, permito, no <laughs> <que> te permito. <laughs> a ver, una cuestión, lo escuchamos no. a Lipovetsky, del Caño y después Cáceres. No te permito, nosotros no estamos son hablando... Son estadísticas. No, no, perdón. Pero son estadísticas ver, los niveles de ganancias. Los a mí, dejámoslo a mí. Dale, dale. Sí, ok. A ver, podemos discutir un montón sobre las cuestiones, sobre las desigualdades de nuestro país. Tenemos un país desigual, 12 millones de pobres, no de ahora. Hace muchos años... Un tercio de la población más lo, con la línea de pobreza. ¿Qué han, han hecho los otros gobiernos para resolverlo? Nada, no lo hicieron, para algo es el país que tenemos desigual entonces lo empeoraron En definitiva, todo. entonces, en definitiva <laughs> es una discusión que tenemos que darla, por supuesto, que por supuesto que nosotros en este momento, al presupuesto que acabamos, darle, acabamos de darle media sanción, el 80% está destinado a servicios sociales, porque justamente hay que atender a esa situación social, la mitad a esa situación la situación social, claramente. Eh, pero eso no quita que tengamos que pensar también en cómo resolvemos otras cuestiones, porque obviamente no vamos a poder resolver el problema del de el tema social si no tenemos un país que funcione y que la gente, que los trabajadores puedan llegar a su trabajo y que los chicos puedan ir a la escuela. De Entonces, raño, una cosa no quita, un quita la otra. Y no te permito de ninguna manera que digas que esto es avaricia. Porque nosotros estamos diciendo que hay que discutirlo ni nada. Eso es una, una, una agresión que no te la voy a permitir. A ver, vamos a escuchar un ejemplo. Te voy, a no, te voy a dar un bueno. ejemplo. El hospital Posadas, ¿no? que ahora a fin de año se vencen nuevamente contratos de trabajo Trabajadoras y trabajadores. Ha habido mil despidos desde que llegó Cambiemos al gobierno del Hospital Posadas. Los trabajadores han, han reclamado de distintas maneras. Nosotros, como diputados, fuimos más o menos unos 10, 15 diputados que elevamos una nota varias veces a la conducción del hospital para tener una entrevista, para que nos recibiera por la preocupación de qué significa el ataque a la, a la salud pública. No solo no nos recibió, sino que la vez que fuimos, nos recibió con la policía, digo. Entonces, digo, muchas veces se dice, no, pero la, la, la protesta. El trabajador. Este, eh, o, o los sectores que salen a protestar por, por este ajuste que se está viviendo, eh, eh, insisto, lo hacen porque no tienen otra forma de visibilizar cuál es su reclamo. Entonces vos decís, bueno, un trabajador, por ejemplo, este, como los de Gael, los de Canales, que están siendo despedidos, que están ahora reclamando por su fuente de trabajo, ¿qué le vas a decir a ese trabajador que no puede hacer este, un piquete? Porque el sindicato además lo deja totalmente en soledad, porque no hacen nada, porque ahora... Por este, este bono, que además es una mentira, esto de, cinco, de los 5 mil pesos, levantan un paro que nunca convocaron. Entonces, yo creo que los trabajadores, Las los sociales, populares, mentira, tienen, a, a tienen a mucha fuerza, café. tienen muchísima fuerza, muchísima fuerza. Por eso nosotros venimos insistiendo. Lo más democrático hoy, lo más democrático es que eh, avance esta movilización popular y yo creo que se va a multiplicar la movilización. Esa es la apuesta que nosotros hacemos que se multiplique la movilización popular porque la única forma de resolver los problemas que tiene hoy el país en principio es romper con el fondo monetario internacional dejar de pagar la deuda Terminar con esta fuga de capital. O sea, si no resolvemos eh, cuestiones elementales, centrales, atacamos a quienes están llevando ese pequeño puñado insignificante de especuladores, de grandes empresarios, que se están llevando las riquezas del país, hundiendo a las grandes mayorías, la protesta social va a crecer. Entonces, pongan lo que quieran. El kirchnerismo también lo quiso hacer. Quiso, este, eh, como dijo la ministra, este, Diana Conti este, y otros diputados presentaron un proyecto diciendo no, había que pedir permiso para movilizarse, nos reprimieron un montón de veces, entonces cuando los gobiernos plantean eso, no van a poder evitar, lo quiso hacer de la rúa con, eh, poniendo el estado de bueno, sitio. Bueno, vamos a escuchar la movilización, no dejó, al contrario, se multiplicó la movilización a pesar del estado de sitio, por más que vos quieras prohibir la movilización, claro. eso bueno, no, no va a suceder. Bueno, primero no negamos los problemas, este gobierno es el primero en reconocer los problemas que existen, eh, nos duele un montón de ver Podría a muchísima gente Déjame terminar. A muchísima gente que la pasa muy mal, la pasa a diario, lo vemos en la calle, lo vemos en los barrios cuando la visitamos. Pero esto absolutamente no tiene nada que ver con lo que se discute hoy. Hoy se discute solamente una cosa y que aspiramos a que tengamos diálogo entre ambas partes, que si a la persona que está eh, normalmente caminando por ahí, dos o tres personas le cortan la calle y le impiden seguir caminando o seguir circulando. Eso es lo que estamos discutiendo. Ahora, otra cosa. Voy decís decir no, que no, no, nosotros empeoramos todo. Voy a decir que empeoramos to... sí, todo. Que que todo. Miedo, Hasta antes de la crisis de abril, que se duplicó el petróleo, que no tuvimos la cosecha que tuvimos, que la sequía más grande de los últimos 60 años, de las tasas que aumentó Trump, <coughs> este gobierno al que vos decís que empeoramos todo, había bajado de la pobreza del 32 al, 27, al 25, 7 puntos. Había adquirido la tasa de desempleo más baja desde el 1993, con 7,3%. Habíamos generado un empleo privado que estaba planchado desde el 2011. ¿Y dónde estaban ustedes? Pasado ahí cosa, cuando decir. estaba todo este desmán con el gobierno anterior. Y ustedes no se ver, te, los escuchaban. En la casa estábamos movilizados la verdad que la vamos a tener una perspectiva sí. distinta, pero nosotros la respetamos. Y sentimos que por ahí. Hay mucha gente, como ustedes, que no quiere que a la Argentina le vaya bien, sí que... que estamos todos adentro. Porque la verdad que no pensamos eso, sí. porque cuando vemos recién las imágenes de la gente tirando ladrillos y todo eso, no. es difícil pensar que allí haya a las espontaneidad. de, de gas que terminan ahí, en esos ladrillos tirando. Aumentos, y que me tarifán, parece Nicolás, que no es lo que quiere después, la mayoría de la Argentina, se aspira a crecer en valores como hoy se intenta inculcar. Le agradezco a los cuatro sí. que hayan estado con nosotros esta noche. Vamos claro. a seguir, por supuesto, porque este no es un tema que se acaba, va a haber movilización va a haber propuestas, va a haber un debate en el Congreso de la Nación por el Código Penal. Gracias a los cuatro. Gracias, gracias. gracias. Bueno, nosotros seguimos, vamos a hablar de la economía con Guillermo Oliveto, qué es lo que se viene para los próximos meses. Marina Abiuso se ha ocupado del tema también, de los problemas que tiene la gente para comer, para su vivienda. Eh, y por supuesto, Sergio Farella con todos los temas judiciales. Una pausa así de chiquita, ya volvemos. En a dos voces. Bueno, estoy tratando de ubicarme por este frío lado que, a, que me atraviesa y que me va a dejar como Walt Disney. Aunque para las nuevas generaciones tendremos que explicarle <laughs> no, por qué no digo, digo sabe, esto de es Walt no Disney. Así que lo mejor es seguir adelante con a dos voces. Bueno, Sergio, tres noticias nos, nos prometiste. La primera, Messi. La primera, algunos. ¿Flojo de papeles, y el padre? Sí, el padre te digo que él, la semana pasada un fiscal lo imputa a Messi y a su padre Jorge por lavado de dinero. ¿Por qué hubo donaciones en la Fundación Leo Messi que no se explican o que van a parar a otros destinos que no es a los más necesitados? Bueno, en las últimas horas el juez que tiene a cargo la causa, que es Gustavo Meirovich, libró un exhorto a la Real Audiencia de Barcelona, que está pidiendo buena información sobre una causa en la cual fue condenado eh, Leo Messi y su padre allá en España, en Barcelona concretamente, con temas más relacionados. Lo que quiere saber es qué se investigó en España para él investigar lo que no se ha hecho, lo que Por, no se investigó. Porque uno cuando se habla de Messi de los temas impositivos del padre, uno siempre se imagina allá en Barcelona, en España. Exactamente. Pero vos pero... sabés que la fundación está radicada acá y hubo donaciones y además partidos a beneficios que se organizaron en la Argentina y además. Hace poco la semana pasada declaró un testigo que laburó, que trabajó en la Fundación Leo Messi y que conoce detalles, por eso el juez hoy pidió información a España. Segundo tema, segundo tema tiene que ver con Leonardo Fariña. Hoy sí. se siguió el juicio por la ruta del dinero K, estaba Lázaro Báez, los 25 implicados ¿Qué hicieron la mayoría de las defensas, bueno tratar de deslegitimar en lo que va a ser el, la declaración de Leonardo Fariña en juicio. ¿Sabemos? Quién es el enemigo de ellos, eh, claro, Fariña. Exactamente. Ten en cuenta que Leonardo Fariña es imputado colaborador, es arrepentido, dio información sobre Lázaro Báez, sobre Cristina Kirchner, sobre los hijos de Lázaro Báez. Bueno, ¿qué dijo hoy Lázaro Báez la, a través de su abogado? Quieren que declare bajo juramento, es decir, lo quieren tratar como testigo a riesgo de quedar en el falso testimonio. Pero él no es testigo, es imputado colaborador, no está obligado a decir la verdad. Ahí el juego de las defensas, el tribunal rápidamente lo rechazó. ¿Qué hizo la defensa de Lázaro Baez? Bueno, pedimos que se lo excluya del régimen de imputado colaborador a Leonardo Fariña. Es la principal prueba que hay en la ruta del dinero acá porque es quien aportó toda la información de las maniobras de lavado de dinero sobre el empresario, su vinculación con el poder, con Cristina Kirchner, y eh, sobre las maniobras de lavado de dinero. ¿no? El otro tema, Lago Marcino, porque uno se olvida de la causa Nisma con todas estas causas de corrupción pero el tema está todavía sin resolverse el tema Edgar está sin resolverse y está latente el interrogante mira en los últimos días y por eso lo planteamos Lago Marcino Espiga en los últimos días hubo declaraciones en la causa que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman una fue la del abogado José Iglesias fue Querellante en la causa por la tragedia de la República Cromañón del año 2004. Su hijo Pedro fue una de las 194 víctimas. Y él dice: apenas ocurrió la tragedia, nos juntamos los padres. ¿Quién aparece en escena junto con los padres? Diego Lagomarcino. Incluso declaró su esposa, también abogada, y claro está, su ex esposa, perdón, también abogada, y dice: fue Lagomarcino quien se apareció y sacó fotografías de la habitación de mi hijo que la autorizamos. Luego de eso desapareció, están convencidos que era Lago Marcino. Y como si fuese de a poco, declaró también Marcelo Saín. Vos sabrás bien que eh, fue in... Expo, eh, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, dice que en aquel momento, cuando él estaba a cargo de esta fuerza de seguridad, se le aparece un policía bonaerense y le ofrece a otra persona para trabajar en inteligencia en las causas de narcotráfico. ¿Quién era esta persona según Marcelo Saín? Diego Lagomarsino. Por eso, el interrogante está latente, es algo que siempre se habló, todavía no se pudo concretar, pero hay testimonios que apuntan a eso, por eso, Diego Lagomarsino. ¿Espía? Bueno, está por verse. Ya que hiciste estrella hace cuatro, hoy diste la primicia en, en TN y es que hay un nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos. Sí, eh, un nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos que además fue escarcelado eh, eh, por las últimas horas al ser homologado Sergio Rodisco, el empresario vinculado con... Daniel Muñoz. ¿Quién es Daniel Muñoz para aquel que no lo tenga presente? Ex secretario del matrimonio Kirchner y eh, según la justicia lavó más de 70 millones de dólares. Con lo cual eh, hoy fue escarcelado, homologado por Bonadío, eh, no se conoce lo que declaró, pero aparentemente dio mucha información sobre cómo el secretario de los Kirchner invitó por pedir. Gracias, lo vas a ver mañana en la etapa de los diarios. Bueno, Marina, a ver, el sueño de la clase media argentina siempre fue. Eh... La casa, propia, la casa propia el autito, el autito exactamente y fueron cosas el además que en autito. algún momento eh, digamos le permitieron a cambiamos sacar pecho tuvo en algún momento muy buenos números en materia de, de autos vos sabés qué? que repasábamos el año 2000, 2017 fue para los autos el segundo mejor año de la historia qué es lo que tenemos ahora Mirá, vas a ver esta placa una caída del 38,5% interanual. Vamos en octubre escuchar, ¿sí se vendieron 48.330 vehículos, que es un montón, pero es una caída muy importante. Interanual este año tiene una caída en total del 5,8%. Venía de un año buenísimo, pero mirá lo que está pasando y este es un detalle que no es menor. Los planes de ahorro para sí. llegar al cero kilómetro tienen 1.200.000 personas en deuda. Uf, claro, las cuotas aumentaron de manera exponencial y la gente que se mete en los planes de ahorro, bueno, caída de entre el 70 y el 80%. En algunos casos las cuotas aumentaron un 100%. Hay un problema realmente grande. ¿Y qué pasa con los inmuebles? Un mercado que se Mira, movió porque y. Porque te quiero hacer una pregunta de los sí. autos, porque vos estabas dando datos. Quiere decir entonces, Marina, de acuerdo a tu investigación, que el que compra ahora es el que tiene mucha plata. Porque el, el que estaba la clase media. El plan media, de acá. ahorro sí. no está apareciendo más. El sí. plan de ahorro como manera de acceder al auto, el que tiene la plata para comprarse el auto puede ir y se lo lleva y sale andando, es como el que tiene la plata, el que tiene los dólares en la mano para ir a comprarse el departamento. En un momento en el que el mercado. Y además es el que hace buen negocio en este momento. Mira lo que está pasando en materia de ver, inmuebles. Dale. Caída interanual en septiembre, viste que con inmuebles siempre vamos un poquito más atrás por, por toda la, la demora en escrituras y demás. 41,2% la caída. En relación a agosto de 2018. La caída es 22,2% solamente en un mes. Y atención a esto, porque las hipotecas, los famosos créditos UBA, fueron los que hicieron mover en algún momento este mercado que había tenido un parate muy importante en tiempos de cepo. Bueno, las eh, eh, operaciones con hipoteca cayeron 78% al respecto de septiembre del año 2017, al respecto de agosto, ¿vos te acordás sí, qué pasó claro. en agosto con el dólar? Bueno, 40,2%. ¿Vas a los bancos, al sector de créditos hipotecarios que tenían colas largas? No hay nadie. Pero ¿quién puede ahora eh, ¿Quién a eso? ¿Quién califica además? Sí. Bueno, gracias. Me voy con Guillermo Oliveto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien, siempre nos ayudas estás? a entender este, las cosas. A ver, eh, viste lo que decía Marina. Sí, claro. el sueño de la clase, el sueño de la clase media que era su departamentito, su autito? Bueno, te diría que se postergó un sueño que se había recuperado fuerte, como bien decía Marina el año pasado. Argentina tuvo lo que alguna vez se tituló, de hecho lo tituló Clarín, la generación inquilina, 15 años sin crédito hipotecario. El año pasado se otorgaron 50.000 créditos y se preveía que este año se otorgaran 150.000. Van a terminar 180, pero gran parte de eso fue hasta que el dólar estuvo más o menos estable. Después de la primera corrida se empezó a desarmar un poco ese mercado. El tema de los autos, te diría que. Eh, Claramente lo que estamos viendo es a la gente hoy ajustando por lo que puede recortar primero, que son los bienes durables, y entramos a un formato de contracción económica más clásico, donde resiste mejor lo más inelástico, la comida, sí. que acordate que antes no crecía porque la plata se estaba yendo a este tipo claro, de bienes, ¿no? que lo hemos sí. charlado acá. Bueno, ahora sí estamos en un proceso de, de contracción que ya pasó en el 2009, que ya pasó en el 2014, eh, que básicamente se basa en dos cosas. Ese, esos mercados se apalancaban en dólar barato y en mucho crédito y barato. Bueno, las dos cosas hoy no están sí. y estamos pagando claramente los platos rotos de todo lo que pasó este año. ¿no? Eh, decime una cosa: lo que veo es que la gente empezó a ajustarse en algo que a uno le preocupa, que es salud y educación. Sí, ahí te diría, Edgardo, que todavía son los sectores, puede haber algo. Digamos, hay cambio sí. en algunos planes, de, de tal vez de un, de un plan de prepaga mejor a uno peor, o cambiar de prepaga. Sí, a eso me, Digo, me, me refiero, esos escalones no están bajando. De todas maneras, hoy es lo que la sociedad procura mantener lo más posible. Cuando llega ese límite, porque ya no tiene eh, mucho más remedio, pero está eligiendo dejar. Claramente otras cosas, por ahí compra bastantes menos electrodomésticos o compra menos indumentaria, eh, empiezan a caer otros mercados, claramente están cayendo fuerte eh, la venta de pasajes al exterior, digamos, muchos bienes que habían tenido una fuerte expansión en el año 2017 sobre todo. Eso es lo que más se busca preservar en la medida de lo posible porque en algún punto implica, bueno, casi volver a entrar un proceso de movilidad social descendente, ¿no? Entonces yo creo que en los anillos de recorte es lo que más la gente busca. Eh, resistir cuando lo hace porque no tiene más remedio. <coughs> Perdón. La producción había armado una serie de preguntas, yo no lo respeté, bien, Le, bien, en cambio en orden. pero bueno, vos diste respuesta, la primera es, ¿en qué redujo la gente los consumos? Más o menos ya con lo que vos dijiste. Sí, eh, sobre todo está cayendo muy fuerte bienes durables, está resistiendo mucho mejor alimentos, si bien... No es eh, una fiesta, ni mucho menos. Las últimas caídas, por ejemplo, el tercer trimestre, medido por Cantar World Panel, fue 2% de caída. El mes de septiembre, en supermercados, medido por Centia, fue 1,7. Es decir, son números mucho, entre comillas, por lo menos menos peores o mejores que caídas como la que habíamos reciente, en el orden del 40% autos, motos, inmuebles, etc. El otro tema que preparó la, eh, la producción, ¿a cuánto va a terminar la inflación de este año? Y es importante el tema, si vos tenés la respuesta, porque por lo que están negociando los gremios, ¿no? En los sí. que más llegan, 40, 42%, ¿cuánto calculas vos? Sí, ahí hay distintos pronósticos hoy de, de los economistas. en te digo cuál es el consenso hoy entre el REM y Latin Focus, que también nuclea los, los pronósticos cerca de entre 45 y 46%. Ahí, eh, Eduardo, lo que va a haber que mirar mucho para, para monitorear la evolución del consumo es la masa salarial, que es la conjunción de qué pasa con los salarios y qué pasa con el empleo. Porque en definitiva la plata que hay en una casa sí, tiene que ver claro. con cuánta gente ingresa dinero en ese hogar. Entonces ahí hay dos variables a, a, a ir mirando muy de cerca. Es altamente probable que este año los salarios pierdan 5, 6, 7, tal vez 10 puntos en pesos sí. contra la inflación, porque el promedio difícilmente ajusta a 42, 43, lo más probable es que terminen corrigiendo en algún número cercano a treinta y tantos. ¿no? Guillermo, y de acuerdo a tu experiencia y lo que es este país, ¿cuánto tardás después en recuperar eso, eso perdido o no se recupera más? No, no, yo creo que se va a recuperar, creo que el año que viene va a ser mejor. Eh, hay distintos motores de la economía que ya están encendidos, aunque uno se vean claramente uno y ya lo reconocen. Todos, inclusive la oposición, es el campo. Digamos, lo que el campo te sacó este año te lo va a devolver y con creces el año que viene. Se acaba de anunciar una cosecha, algunos dicen 140 millones de toneladas, depende de qué granos cuente, si no son cerca de 130. Está el turismo receptivo, que hay que prestarle mucha atención. Hoy la Argentina, para los turistas, pasó a ser muy favorable, para los que vienen del exterior. ¿Hay alguna época especial o no? No, ahí está. Este es el alta estacional de la Argentina, a partir de septiembre, octubre, uh -huh. noviembre, y aparte de los eventos que hay este año, se espera una muy buena temporada en la costa, se espera una muy buena temporada de turismo interno, tenés, yo no soy un especialista en eso, pero hablo con los que sí saben y me dicen vaca muerta, no es ningún chiste, digamos, sí. realmente eso ya está empezando a generar dólares genuinos y o sea, hay muchos... Sectores de la economía que van a empujar y hay otros sectores que, claramente, a dólar de a este cambio de tipo de cambio, han, han perdido no este año. Eh, Guillermo, vos mencionaste el turismo. Hay gente que, desgraciadamente, no tiene para poder, el, el día a día para poder vivir, no, no piensa en las vacaciones. Pero el que por ahí piensa en las vacaciones y va al exterior, y se queda acá, dice: Sí, yo me quedo acá, pero me van a romper la cabeza los empresarios argentinos. Bueno, eh, creo que está no viendo en general. Un llamamiento de la clase política, tanto de María Eugenia Vidal como de, 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 de Nación, de los gobernadores de las distintas provincias, que no se pasen de largo con los precios tratando de. Eh, no tratar de salvarse con una temporada. Todos sabemos que el negocio fe, de temporada es difícil. Es difícil si hay que tener en cuenta, y le diría a la gente que está escuchando, que hoy los consumidores están en modo austero recargado, muy atentos, muy pragmáticos, sin prejuicios, capaces de cambiar costumbres que han tenido durante años, con lo cual eh, están mirando muy de cerca los precios. Eh, te dibujan a veces en, cuando decimos, ¿cómo compras? Cuatro ojos, lupas. Digo, ojo que del otro lado no tienen un consumidor desprevenido, sino todo lo contrario. Eh, otra pregunta, el tema de despido. Ya en la reunión esta del Gobierno con los empresarios y con, los, eh, y, con los, y con la CGT dijo: bueno, no, no va a haber una ley, una, un decreto antidespido, pero va a intervenir el la Secretaría de Trabajo de Triaca cuando se, se pueden producir. ¿Qué panorama veo sobre baja de empleo? Mira, el último Estilo. dato oficial que hay del Ministerio de Trabajo y del CIPA al cierre de agosto, que está un poco, un poco atrasado, digamos, va siempre un poquito más tarde porque hay que juntar, recopilar toda la información, da hasta ahora 0 a 0 en el, en el interanual sí. y da una pérdida cercana sí. este, a cerca de 100.000 puestos de trabajo en el año. ¿no? O sea, realmente se han perdido, el año pasado se habían creado 200.000 formales y otros 200.000 puestos más, pero el indicador de desempleo te lo muestra, 9,6%. Realmente ha habido. Eh, pérdida de, de puestos de trabajo de este año y por eso es clave que la economía... Para empezar, Edgardo, central que se calme el dólar. Mm. Lo que pasó este último mes y medio, eso calma a la gente y, a, y aparte ayuda a que todos tengan por lo menos un diagnóstico. Porque cuando vos no tenías precio... No, el, cuando el dólar no tiene ni precio ni techo, bueno, cualquier cosa es posible. ¿no? Esa es porque quedan dos temas cortitos. Uno es el dólar. Los argentinos somos ciclotímicos. Queremos primero que el dólar este, baje y ahora que bajó, preguntamos cuándo va a crecer. Sí, yo te diría que... Por ahí hay alguna pregunta de algún sector empresarial en ese sentido, pero la sociedad lo que quiere es que primero que se quede quieto en sí. algún lado para tener... para. Digo, hoy que te dice la gente, cuando el dólar volaba estaba complicado, es decir, no tengo visibilidad. Ahora está muy difícil, pero entendí lo que pasa. Vale tanto, la inflación va a ser tanta, mi poder adquisitivo va a ser tanto, me puedo reordenar. Los que tienen más resto se readecuan mejor. Los que tienen menos resto, obviamente, están en una situación o más compleja. O sea, completa, a ver, ¿no? entre nosotros, el que compró a 42, que no rece para que suba a 42, porque eso nos perjudica a todos. Bueno, el, el presidente del Banco Central le había dicho que era una locura. En ese momento sí. era difícil que, creerle, obviamente. pero bueno, evidentemente tuvo razón. Eh, la última, Guillermo, ¿cuándo pensás que se puede, puede haber signo de salir de la crisis? Mira. No te digo salir, pero por lo menos que la gente lo note en su bolsillo. Yo, yo te voy a decir lo que, lo que nosotros estamos viendo, que a nuestro modo de ver estamos pasando en este momento. Casi el peor dentro de este contexto. Está sufriendo lo que fue miércoles 29 de agosto, jueves 30 de agosto. El dólar pasando de 32 a 42 pesos, después terminó no en 38. Lo no estamos eso. pagando hoy. Eso. Es altamente probable que este sea el piso por un tiempo y todas las expectativas están puestas a partir del segundo trimestre del año que viene para que empiece a. La economía salir del pozo en el que entró, en este, sobre todo en el final del año. El momento más duro, claramente, es este último cuarto trimestre. ¿no? Guillermo, gracias, porque siempre venís a dos voces a ayudarnos a aclarar un poco el panorama de lo que pasa con el consumo. Por favor. Bueno, nosotros vamos a la pausa, pero volvemos al tema del fútbol y vinculado con la política. ¿Por qué? Porque viste que está de moda el bar. Entonces, Tino y Gargamusa utilizan el bar para aplicárselo a los políticos. Me parece que cada 30 segundos le tenés que aplicar el VAR. A ver. ¡Eh! Che, Teno, ¿qué haces desde temprano prendido a la TV? Estoy palpitando el partido que va a paralizar a la Argentina. Si estás hablando de Cambiemos, ya ocurrió. <risa> <risa> no, el superclásico entre Boca y River. Por suerte, ante cada jugada polémica, la tecnología del bar va a aportar soluciones. En cambio, antes, los mellizos hacían la jodita de cambiar rápido de asiento sin que nadie se diera cuenta. Y si vamos a ver el VAR aplicado a los políticos, ¡y dale! Mirá, Menem me está votando en el Senado. Pero el VAR muestra que es la mano de Pichetto la que vota por él. Mirá, Gargamusa, Leopoldo Morós sigue tratando de inculpar al gobierno de tramar conspiraciones. Por suerte el VAR mostró de dónde saca las pruebas. Buenas. ¡Ah! ¿Qué es eso, Horario? Los líderes peronistas se reunieron para discutir los posibles candidatos para el 2019. El bar muestra qué tipo de política usan para tan importante decisión. Eh, no, gracias al bar se puede afirmar casi con seguridad que el papa es peronista. ¿Y cómo se dieron cuenta? Eh, es que habló del milagro de la multiplicación de los panes, pero escuchándolo con el bar se oye la multiplicación de los choripanes. La multiplicación ¡De los choripanes! <laughs> ¡Mira! Ahora en el bar están analizando las últimas acciones de Mauricio Macri y lo adelantan y lo rebobinan una y otra vez. En realidad la grabación es así, te no. Macri va para adelante y para atrás sin necesidad de rebobinarlo. Volvemos con Marcelo y Edgardo. ¡Y dale! Puta puta. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. Mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Concurso público para pequeñas, medianas y grandes empresas. Informate en inversionesanjuan.gob.ar. San Juan, tu destino de inversión. Bueno, el próximo miércoles ya va a estar Marcelo, tomó una semanita de descanso, así que Marina, Sergio, gracias por el aguante. Por ¿Eh? favor. Oh, pero no, ningún aguante, por favor. Pensé al... que nos ibas a dar a, a nosotros libre, Marina, Sergio, se van ustedes. Claro. Por mí, se pueden ir, les puedo duplicar el sueldo. Te pidas. tomo la palabra, eh, bueno, listo. Chao, Buen... buenas noches. <laughs> Cerralo por las dudas. El miércoles nos reencontramos aquí y ya va a estar Marcelo. Que tenga una buena noche, chao.